Amigos 3 en México, estamos con Pam Esquivel. Pam, platícanos cómo, o sea, ¿cómo te evaluarías dentro del campeonato de la Copa Multiauto de la categoría en la que estás participando, donde ya está por terminar y con la noticia que se nos da en la conferencia que se va a cambiar de sede? Platícanos un poquito. Pues mira, la verdad muy contenta, como ustedes saben que han seguido nuestra trayectoria, tanto la del gallo como la mía, pues venimos de una categoría más alta con los autos 2 litros, es bajarnos dos categorías con la Catarina base al resultado que tuvimos en las 24 horas del 2017. Sin embargo, nos calificamos esta temporada, pues estamos contentos, sí, porque pudimos lograr posicionar el coche entre los 10 primeros lugares de una parrilla de más de 40 autos, y entre ellos sabiendo bien que el coche no está al nivel, no es 1-8. Nos vamos contentos con este resultado, todavía faltan dos fechas para que culmine esa temporada 2018, y pues a trabajarle. Por ahí en las redes sociales ya les estuve platicando acerca del nuevo proyecto que estamos lanzando. Sin embargo, pues por el momento es culminar con la Catarina y ver qué es lo que sigue para el 2019. Platícanos, en la conferencia también se menciona mucho la lluvia. ¿Podrá ser factor dentro de la competencia de este fin de semana? Definitivamente, ya estamos por culminar el campeonato de la temporada 2018 y todavía no hay nada cierto entre los que se están postulando para los campeones de las diferentes categorías. Y el tema de la lluvia es eso, ¿no? Puede tanto ayudar como perjudicar a los que ya lleven puntos extra, porque no a muchos pilotos se nos da la habilidad de correr con una pista mojada base a las circunstancias que presenta el clima. Sin embargo, en mi equipo, el gallo es una ventaja muy grande, porque es un piloto, además de experimentado, es un piloto que se le da bastante bien la lluvia. Entonces, esperemos, no deseamos mucho que llueva, sin embargo, como piloto también es muy atractivo poder correr con diferentes climas, y pues veremos qué sucede esta próxima fecha. Menciónanos un poquito, mejor sabes que lo vamos a dejar para después, porque también Gallo nos platicaba de un nuevo proyecto. Nada más platícanos así rápidamente, ¿qué sorpresa nos tienes? Porque queremos estar presentes en esa gran sorpresa. Claro que sí, pues la verdad fue algo inesperado, no era nada planeado, algo que fue una sorpresa tanto para el equipo como para nosotros como pilotos. Pues brevemente, es un coche que estamos iniciando desde cero, un coche que la semana pasada lo traía rumbo al trabajo y que hoy en día se está convirtiendo en un nuevo proyecto donde no solamente el gallo y yo estamos poniendo toda nuestra capacidad, sino también el equipo y la gente que se está sumando. Y obviamente más adelante les vamos a contar pues todos los detalles de este nuevo proyecto, así como en dónde va a debutar y a qué categoría nos iremos. Ya para finalizar, por favor, danos tus redes sociales para estar al pendiente de todo lo que van a publicar. Claro que sí, me pueden seguir en mi fanpage, que es www.facebook.com/PamelaEsquivelOficial. Me pueden seguir en el Instagram, donde subo las historias, que es @chocopam, o bien en el Twitter, que es pam-esquivel. Y bueno, quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos nuestros sponsors que han estado con nosotros, no solamente esta temporada, sino a lo largo de la carrera deportiva de los dos, lo que es el señor Abel Toro con las marcas Comed, Hidroteca, Acuarama y Labor. Obviamente nuestra casa Gallo Competiciones, que sin él no estuviéramos aquí presentes, y las demás personas que se nos han agregado, como ustedes tres y México, Malar Racing, Sushaki, The Happeners y obviamente arriba Tlalpujahua. Gracias. Por favor, ya nada más mándanos un saludo para todos los de Tres y México que están en vivo, por favor. Pues chicos, muchas gracias, se los voy a reiterar, es un placer estar aquí con ustedes, el darles esta entrevista, y que sigan más carreras, más años, más triunfos y todavía más por venir. Muchas gracias, Tresis México. Gracias, Pam, te dejamos para que sigas con tus actividades y nos vamos a seguir con más entrevistas. Chao. Gracias, bye.